Pascua del Señor. Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente peregrinos de habla hispana, también a los hermanos de lengua portuguesa que nos acompañan en esta Eucaristía. Estamos en la Capilla de las Apariciones, la Capelina, Corazón de Fátima. Vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes, por los hermanos que nos siguen por internet, recordando aquí ante la Virgen, ante Nuestra Señora, a nuestros hermanos enfermos, ancianos, suplicando a la Virgen por la paz en el mundo. En esta tarde el santuario nos informa la presencia de los siguientes grupos: Parroquia San Juan Bautista de Badajoz, Diócesis de Mérida, Badajoz, España; Grupo de Sevilla, Albaya y Olivares, de la Diócesis de Sevilla, España; y un grupo de México. Va a presidir la celebración de la Eucaristía el reverendo padre Antonio Serra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hoy es día de fiesta para la Iglesia. Celebramos los santos apóstoles Simón y Judas, uno más conocido que el otro, por muy milagroso, pero ante todo los dos apóstoles del Señor, enviados, mensajeros, que supieron dejarlo todo para seguirlo. Preparándonos interiormente a la celebración de estos sagrados misterios, le pedimos a Dios, que es nuestro Padre, perdón por todos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que te entregaste en muerte de cruz por la salvación del género humano, Cristo, ten piedad. Tú que sentado a la derecha del Padre intercedes por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en este día de fiesta de los santos apóstoles, glorifiquemos a Dios nuestro Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. En este momento de silencio le presentamos al Señor todas nuestras necesidades. Oh Dios, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre por medio de los santos apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, la Iglesia siga creciendo siempre por el incremento de los pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado
y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, el de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, el de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Estimado compañero, hermanos todos en Cristo Jesús, nos reunimos aquí en torno de este altar, en este lugar de las apariciones de Nuestra Señora aquí en Fátima, y nos viene a recordar una vez más hasta qué punto Dios necesita de cada uno de nosotros. Porque el Señor necesita de ti para que también seas su apóstol, seas su mensajero y seas instrumento de Dios en medio de este mundo. Al igual que María fue instrumento de Dios, porque su disponibilidad, su entrega, su generosidad, su pobreza, se resume en una sola frase: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. También el Señor hoy necesita de cada uno de nosotros para que, descubriendo nuestra pobreza, que no es más que nuestra necesidad de Dios, sepamos presentarnos ante Él para poder decirle que no entendemos la vida sin Dios, que sin Él no podemos hacer nada y que una vez más, aunque somos todos pecadores, necesitados de su misericordia, pero venimos aquí a renovar nuestro corazón y nuestra existencia, a pedirle al Señor que sepamos ser mensajeros y apóstoles allá donde nos encontremos. Porque Dios es el que realmente transforma nuestra existencia. Nosotros nos podemos proponer mil y unas cosas. Sin embargo, es Dios el que toma nuestra pobreza y es capaz de transformarla en vida. Y esa es la petición que yo hoy humildemente les hago a cada uno de ustedes. Que sepan abrir su corazón y su vida a Dios,
tal y como lo hizo María, que sepan descubrir el proyecto de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros, que sepamos reconocernos humildes, pobres y sencillos, que nadie se crea mejor que nadie, porque no es cierto, pero sí que es cierto que con lo que cada uno es y con lo que cada uno trae, el Señor sabrá darle crecimiento y darle vida. Que sepamos ser apóstoles, presencia de Dios allá donde nos encontremos. Y no olviden nunca una palabra muy importante, que fue la que primero dijo el ángel a los tres pastorcitos y la primera frase que les dijo la Virgen: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Sabemos de quién nos hemos fiado. Es Dios el que nos protege, nos ayuda y nos consuela. Y cuando en algún momento de nuestra vida estemos perdidos y no sepamos cómo retomar el camino, acudamos a la Madre por excelencia. Y al igual que ella en las bodas de Caná supo reconducir aquella situación, que sepamos cogernos de su mano, porque ella nos guiará a puerto seguro, que es el Señor. Que así sea. Pidamos, amados hermanos, a Dios Padre Todopoderoso que escuche nuestra oración al celebrar la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el Evangelio recibido de ellos, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestros obispos y por todo el Episcopado Universal, para que llenos del Espíritu Santo transmitan con toda fidelidad la palabra apostólica, roguemos al Señor. Por los que gobiernan nuestras patrias y todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia y la paz de todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, para que sean confortados por el ejemplo de la firmeza apostólica y se alegren de poder sufrir por el nombre de Cristo, roguemos al Señor. Por los miembros de nuestras comunidades, para que fieles a la doctrina apostólica anunciemos el Evangelio a los pueblos y trabajemos por el bien de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Pidamos por los frutos espirituales de las jornadas de la juventud que se celebrarán este verano en Lisboa, para que el Señor se muestre generoso a tantos jóvenes y le descubra un rostro de padre que viene al encuentro de cada uno de nosotros, y sepan los jóvenes descubrir el auténtico camino de felicidad que es seguir a Cristo, roguemos al Señor. Y pidamos por todas las intenciones que traemos cada uno de nosotros a este santuario y que le presentamos hoy al Señor por intercesión de la Virgen. En un momento de silencio se las presentamos. Roguemos al Señor. Y quiero que pidan conmigo de una manera especial hoy por la santidad de los que somos sacerdotes, porque tenemos que ser santos en medio de esta sociedad, porque hay muchos momentos en los que somos terriblemente atacados, cualquiera de nosotros, sacerdotes, religiosos, un buen matrimonio cristiano, hoy en esta sociedad es atacada. Para que todos y cada uno de nosotros sepamos responder a nuestra vocación desde la santidad, roguemos al Señor.
Atiende, Dios de bondad, estas súplicas que confiamos a tus manos y dígnate atenderlas por intercesión de los santos Simón y Judas, apóstoles, y en manos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrá, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Nos ponemos en pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la gloria eterna de los santos apóstoles Simón y Judas, te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas y nos dispongas para participar dignamente de estos sagrados misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles, arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos la paz. Cordero de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por la voluntad del Padre, cooperando al Espíritu Santo, Cristo y con tu muerte la vida del mundo. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros invitados a la cena del Señor. Pero una palabra de Dios.
Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la Eucaristía, la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Por eso el Santuario de Fátima siempre nos invita a reconciliarnos con Dios, con el prójimo. Pueden comulgar libremente tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, por favor les pido comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes.
Oremos. Después de participar en la comunión, movidos por el Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que cuantos hemos celebrado en recuerdo del martirio de los santos apóstoles Simón y Judas, nos ayude a perseverar en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a realizar la bendición de los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El Padre ahora nos va a invitar a consagrarnos a la Virgen. Solo un aviso, las celebraciones del santuario continúan esta misma noche en este lugar, 21:30, Rosario Internacional, y después la procesión con la imagen de Nuestra Señora. Salve, Madre del Señor. Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual, eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre, maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos, en este valle de alegrías y dolores, las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu mano protectora. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos por ti, a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envueltos en la luz de tus manos, proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. Con la protección de la Santísima Virgen, podéis ir en paz. El 13 de mayo, la Virgen María bajo de...